feliz. Pero se moja. Pero no quiero trabar, no trama tanto. ¿Cómo? ¿Cómo es la posecita? Ay, tan lindo Peli invitando. Qué lindo. La vida de los youtubers, literalmente, la vida de los streamers de éxito. Bueno, nos vamos para Guatapé. Pues nos prestó el carro. Bueno, me prestó el carro, así que es mi responsabilidad si nos chocamos o no. Y Peli quiere manejar, pero yo ni por el puto lo voy a dejar manejar porque pues nos llegamos a chocar y ya, chao. Literalmente se nos llegó el paseo. Entonces... Ay, tan lindos estos vlogitos. Entonces, pues sí, vamos a montar en jet ski. Yo nunca he montado en jet ski. Vamos a ver, ¿qué tal? Ok, acabamos de descubrir que... No, mentiras. Sos daltónica, Valeria. Marica, es que se ven re negras. Esto verdes. Es de color negro. Ellos dicen que es verde. Pero no se ve verde. En ninguna parte se ve verde, literal. Son sí, re se ve negras. Verde, Valeria. No se ven verdes. Sos daltónica. ¿Se ven qué? Verde, recibe el muerto. True, es verdad. God, ¿qué? God, comida. Voy a probarla, a ver qué tal. Por allá estaba parqueado el carro. God. Fitness. No como él. Y Pablo le tiene miedo a la avispa. Míralo, míralo, míralo como le tiene miedo. Qué pecado con el niño. Pablo siempre llega una avispa, pero siempre. No quiere chichar, no me va. Bueno, Andresito nos va a invitar. Muchas gracias, Andresito. Hey, muchas gracias por la... Los niños, Dios mío, media hora para bajarse. ¡Ush, pasito! Dios mío, bendición entre las mujeres. El problema de salir con youtubers famosos, influencers, streamers, ¿cierto? ¡Qué moral! ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto? Bueno, comer mientras pelea, que dejan cartón. Y si nos vamos y lo dejamos ahí. Vámonos, Andrés, vamos. Vámonos. Andrés, Marica, algo que descubrió Andresito es que cuando está en el celular no le pone cuidado a nadie. Desaparece. A nadie, marica, míralo. ¿Qué? Míralo, ¿qué? ¿Qué? O sea, parece que no existiéramos, literal. Ni siquiera sabe que estábamos hablando. Literal, está como todo perdido. Ay, el día está tan lindo, en serio. Menos mal, vamos a aprovechar muchísimo los jet ski. El día está espectacular, me encanta. Vamos. Ustedes pueden creer que llegamos y se fue el sol. Somos una mierda resalada, literalmente. ¿Cómo? ¡Gas! Ya no quiero convivir más con hombres, en serio, estoy cansada. O sea, ustedes no saben lo que me toca todos los días de mi vida conviviendo con estas personas. Ey, me vine literalmente así y no tengo pues ropa de cambio. Y vamos a montar en jet ski, probablemente me moje demasiado. Pero bueno, no importa. ¿Me puedes dejar de seguir, por favor? Ah, déjame seguir, hueputa. Déjame seguir. Es que, hombre. Déjame seguir, ¿qué quieres? ¿Cómo estás pasando el viaje, bro? Bien. ¿Pueden creer que vinimos casi de caer? Casi de matar. ¿Ustedes pueden creer que vinimos a montar jet ski exclusivamente y él no se quiere montar? ¿Qué qué? Que tú no te quieres montar en el jet ski. Vamos a ver si Andrito también se lleva eso. Ay, marica, qué puto. Esto se ha super vuelto mierda. No, yo que soy experta en caerme. Ay, Dios mío. Ay, qué puta. Al final convencimos al niño y se va a montar. Ya está oscureciendo. Bien. El antes. El niño. El niño, es que es todo tierno, mira. Mira tan tierno. El niño de la calle, el niño. Ok. Espero no caerme. No caerme. Lo único que espero es no caerme. Me vale mierda si me mojo o algo así. Porque obviamente me voy a mojar, pero caerme. Marica paila, o sea, vean eso. Uy, no. Me da algo. Esperemos, confiemos en que no. No, esto está súper rico, todo relajadito, hermoso. Yo la verdad, si pudiera vivir en Guatapé, viviría en Guatapé porque es demasiada relajación. Hijo de puta, siento que esto se va a caer si caminan por detrás mío. Bro. ¿Qué pasó, bro?
Vamos a ver cositas así en Aesthetics. Ay, ven, yo quiero hacer algo. Para las redes sociales. Mira, quítate la gorra. No, no. Ay, hueputa. Primicia. ¿Qué tal? Grosera. Gracias. Míralo, míralo cómo camina, míralo cómo camina. ¿Cómo? Ya me ha visto sin gorra. Te puedo quemar, te puedo poner una foto aquí tuya sin gorra. No. Ok, la pondré. No, mentira, mentira. Ponga la foto, ya. Bueno, igual yo varias veces he salido sin gorra. Tomen foticos. Bueno, ahí ya está el primero. Espero no morir. Estamos firmando que no se hacen responsables por nuestra muerte. Cada uno de cada uno. No, de todas maneras, la muerte sí la tenemos todos encima. Ah. Todos nos vamos a morir. Uno cuando nace, nace con el cajón encima. Exactamente. Sí. Pero ese papel, para que ellos nos hagan responsables. Sí, sí, eso, eso. Sí. Peli, ¿quieres decir por qué no me dejas llevar la cámara? Porque me la bota. Marica, esa cámara. No, es más grande, se le cae. Lo que vayan a echar, lo echan acá y yo me les hago responsable. Ya los zapaticos. Bueno, les voy a mostrar después el celular. Para que vean. Porque antes vaya el celular de él y a grabar todo. Bueno, me la estoy jugando demasiado con el teléfono acá. Literalmente estoy en toda la mitad de la nada. Ellos están ya por allá. Ey, qué miedo caerse acá. En serio, se los juro. Yo no sé ni qué estoy haciendo con mi vida, en serio. Y pues me metí, me puse la licrita ahí. Los manes literalmente lo primero que me dijeron, cuidado con la niña, cuidado con la niña. Y yo, ay, tan lindos. Pero no, está chimba. O sea, la verdad, nunca había montado jet ski. No sé si puedo hacer así. Ay, Dios mío. Uy, no, ustedes tienen que valorar demasiado lo que yo hago porque, hijo de puta. Voy re lenta, pero no me importa. Ahorita me volteo, se me cae el celular. Mejor dejémoslo hasta acá. Literalmente ellos están haciendo ahí una carrera. Dios mío, me llevo a chocar con Pablo si la pifié. ¡Ay, mano, muerto! Marica, qué peli de corra. ¡Ey, no! ¡Me está moviendo todo! ¿Qué? Es que yo quiero grabar porque yo quiero documentar en el vlog. Pero ellos son todos anti chéveres, no me van. Pero bueno, vamos a meterla. Dale, habla. ¿Cómo? ¿Qué? No entendí nada. ¿Qué? No, marica, no le entendí nada. Espérate, porque no entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Tú le entendiste algo? Yo entendí una mierda de lo que me dijeron, la verdad. De buena. Acelere. Sí. Ey, ahí calcima vos, no me metas, Acelere. Niño, vamos a ir a ese lugar. Muy complicado, marica, me caigo. Bueno, probablemente esté toda destruida porque no veo nada, porque me cayó eso en las gafas, pero vean esta casa. Dios mío santísimo. O sea, imagínense ustedes vivir en esta casa con esta vista. O sea, ¿qué? Dios mío, ¿quién vivirá ahí? Yo creo que literalmente están mirando como esta niña que está grabando, qué fastidio. Ya deben estar mamados que los grabemos. Oigan, ¿saben qué? Ahorita habían unas gringas y llegaron y me empezaron a hablar. Bueno, no eran gringas, eran como alemanas, no sé qué puta.
Y Andresito dice que supuestamente que me querían chingar. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué puta? Marico, que sí que me están cayendo. Y yo, marico, yo como, ¿qué? O sea, literalmente ellos me hablan y yo, ¿qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, Dios mío. Oigan, vean esta belleza. O sea, eso está solo. Literalmente yo apago la moto aquí y no se escucha absolutamente nada. Vean el atardecer. No, hermoso. Te lo juro, vean, vean. Voy a hacer el experimento. Voy a apagar la moto. Ay, no, qué rico. Uy, no, ahí viene alguien, qué pena. Pero uy, no, eso está delicioso. Vean, es pura paz, tranquilidad. Bueno, así terminé, vuelta a mierda, pero les voy a mostrar este increíble atardecer, porque, uy, Dios mío, increíble manera de despedir el día, qué perfecto. En serio, qué precioso. Me encantó Guatapé. La experiencia en jet ski, una chimba, ¿cómo te pareció? Muy ya habías chimba, montado tú, la... ¿cierto? Sí, siempre con al mar o alguna mierda así. Monto. Montes. ¿Tú? ¿Ya habías montado? No, solo. ¿No solo? No, yo me tengo papá hace muchos años. Ay, pero bueno, fue increíble, la verdad. Qué vuelta mierda, tengo por aquí un nudo asqueroso porque no me amarré el caballo porque no tenía moña. Pero uff, qué chimba, la verdad, increíble todo, me encantó. Tú eres estúpido, Pelicanger. Pelicanger, tú eres estúpido. Tú eres imbécil. Vamos. Ey, pana. Pelicanger, una eminencia. Una eminencia del español. Marica, mi mayor miedo. Qué asco, yo odio la azoteca y esa azoteca toda estripada, hijas. Ah, no se puso. Qué envidioso. Y Andresito. ¿Qué tirarla así? No. Mira. Todo tiene una. Uy, no, no, pero. Ahorita hace un dab ese güey puta. La vez pasada hizo así y después hizo un dab. Uy, cas. Qué asco. Qué horrible, ayuda. Es que el pelicano está moteando. Es que moteando. Ey, no, yo no vengo con él. Parece una momita así, todo tapadito. Pablo, tío, que parecías un pene. El mejor chocolate y el mejor pan de bueno que existe. Tiene que madurar. Venimos a comer a un a los trailers y Peli no se quiso bajar. Porque está enfermito. No está enfermo. Es un idiota, ¿cierto? Un idiota enfermo. Literalmente, nos dejó aquí plantados. Uy, nos dejó aquí plantados. Él fue el de la idea de venir para acá y se encerró allá en el carro, pero bueno. Bueno, está bien. Literalmente hay como tres personas y ya. Vinimos a... ¿Qué tiene gente ahorita? A probar, a ver qué tal. ¿Dónde nos hacemos? Allá arriba. Así, hágale. Ay, allá abajo se ve re lindo. Ah, no, sí está iluminado. Allí es que me dice yo. Ay, vamos a ver. Literalmente empezó a llover, así que nos fuimos. Nos dieron la carta y miramos y dijimos como sí, ah, bueno. Y nos fuimos. Qué pena. Pero bueno, la chimba. Uy, esta cámara está toda volteada, lo siento. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado. No es un vlog, fue como una mini escapadita. Porque está descargada esa. Denle like. Así. El marica parece desnudo. Te lo juro. Bueno, ya saben, si les gustó este tipo de videos, le dan like. ¿Qué más? Suscríbanse. Y comenten, y compartan, y hagan todo eso. Ustedes saben, soy mamá, literal, estoy súper cansada. Ni siquiera me acuerdo si la introducción a este video, pero bueno, los despido bien. Aquí están ellos ya parchados jugando. No sé por qué sea así, pero bueno. Chao, los amo.